Feliz noche para todos y bienvenidos a esta primera clase de español. Me presento, mi nombre es Giovanna Zurita, soy venezolana y por el momento no tengo una profesión para enseñar idiomas. Sin embargo, me gustan tanto los idiomas que pues me he lanzado, así como dice la publicidad, lánzate, ¿no? Para este nuevo curso. Y bueno, ya estamos aquí, pues para ayudarnos entre todos, para divertirnos y aprender un nuevo idioma y maravilloso como lo es el español. Luego, les quería comentar que por favor y pedirles que si yo empiezo a hablar muy rápido, ustedes me hagan así, o me digan más lento, Giovanna, por favor. Porque nosotros en Venezuela, y bueno, yo creo que es a nivel mundial, nosotros los hispanohablantes hablamos muy rápido. Entonces, esto también me va a permitir para pues aprender a hablar un poco más lento, gracias también a todos ustedes. Y sin más que decirles, quería que primero todos hablaran y dijeran, yo me llamo, y me dijeran su nombre. Bienvenidos también Tina e Ignacio. A ver, pueden activar sus micrófonos y así nos vamos conociendo todos, porque esta es nuestra primera clase, y todos podemos decir, hola, buenas noches, me llamo Giovanna, ¿sí? ¡Wow! Tenemos nuevo look por aquí. Los dejo a ustedes. Lascio a voi la parola. A ver, ¿quién inicia? Buenas noches, soy Ignacio, y hablo de Reggio Calabria, en Italia. Hablo español muy, 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 muy bien. Es verdad, Ignacio, tú lo hablas muy bien. Y bueno, no sé a qué se debe el cambio de look, pero te ves muy bien. Sí. Gracias, Ignacio. Es un cambio de look provisorio. Ok, provisional entonces. Muy bien, muy bien. A tu lado está Tina. Hola, yo soy Tina. Buenas tardes a todos. A mí me gusta mucho a Juan Jolí. Gracias, Tina. Les comento que, bueno, Tina es una persona muy amable. Ella siempre me ayuda en la cocina, en el ashram y en todo. Y un día cocinando, pues ella siempre me dice, ¿y cómo se dice esto en español? Y entonces, bueno, creo que se le quedó grabado esa palabra que quiere decir en italiano semi di zucca. No, semi di zucca, no. Di sésamo, exacto. Semi di sésamo. Allora, ajonjolí, con quella parola nueva, lettera nueva, que es como la I lunga, J, la J. Ajonjolí, brava Tina, gracias. Chi altro c'è? Vediamo. Qua anche parla bene Sergio, vero? Sergio, ci sei? No, io non parlo, non hablo bene. Io hablo pochito e il mio è una lingua un po' particolare che si chiama italiano. Né italiano né spagnolo. Vediamo Sergio. Soy italiano de la ciudad de Treviso. Soy viejo, un poquito sordo, se dice sordo. Sí. Por favor, si puede, si Giovanna puede hablar más despacio, se dice así. Gracias. Todas las palabras. Perfecto. Trataré al máximo de hablar muy despacio. Gracias, Sergio. Vamos a ver quién más se lanza.
Me llamo, por ejemplo, Vanna. Vanna, tienes tu micrófono desactivado. Okay. Buenas noches, ¿cómo se dice? Mi nombre es Vanna. Y soy yo de Breda di Piave, Treviso. Perfecto. Hola a tutti. ¿Cómo se dice a tutti? A todos. A todos. Gracias, Vanna. Wow. Todos hablan. Vamos a ver quién más está por allí. A ver, Antonina. O Paola. Chao. Sí. Antonina no habla español, pero niente. Wow, pero dijiste que no habla. Capisci qualcosa, ma non hablo niente. Ok, entonces tu nombre es Antonina. ¿Hombres o nombres? Tu nombre. Mi nombre es Giovanna. Con la N. Mi nombre es Antonina. Ma con la N. Ahí está Mauro. Sí, c'è Mauro. Mauro es español. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bien. Gracias. ¿Y todos? ¿Y tú? Gracias a Dios, estoy muy bien. Yo hablo español, pero Antonina no entiende una palabra. Ay, pero no. Mal entiendo. Pero qué bueno, porque ella está haciendo el esfuerzo y está aquí con nosotros para aprender. ¿Verdad, Antonina? Ecco. Gracias, Antonio. Lui non vuole neanche insegnare. Es normal. Por ejemplo, yo con mi esposo siempre le hablo español y yo debería hablarle en italiano para que él aprenda a hablar en italiano. Pero bueno, poco a poco. Vamos a ver quién más se desea presentar. Está también Roberta, Federica, Marco, Paola. Hola Roberta. Roberta, tienes el micrófono desactivado. Hola. Hola Paola, ¿cómo estás? No, mai. Mi nombre es Paola y soy de Silea. Provincia, ¿cómo se dice provincia? Provincia. En provincia de Treviso. Wow. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, perfecto. Muy bien, okay. Me alegro muchísimo. Gracias, Paola. De nada. Buenas noches, gracias. Bueno. ¡Chao! Hola, ¿cómo estás? Ancora yo hablo en italiano. Muy bien, está bien. Gracias por estar acá. Y ahora no te escucho. ¿Estabas diciendo algo, Gracia? Sí. No. Sí. ¿Senti? Un poco, sí. Sí, se siente bajo, se siente muy bajito. Pero sí se escucha. Ok. Gracias, bienvenida, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, ya si más nadie desea presentarnos, a ver, yo creo que ya todos nos conocemos, ¿verdad? Sí, todos nos conocemos. Muy bien. Porque todos formamos parte de esta maravillosa SOA. Bueno, les voy a compartir, vamos a empezar con la clase de hoy. Recuerden que ustedes me pueden decir
un momento, por favor, habla más despacio, ¿sí? O un momento, no entendí, ¿ok? ¿Todos ven esta pantalla? A ver, Sergio, por favor, ¿me puedes leer la primera línea? Leer. Sí, leer. ¿Por qué deseas aprender español? Ah, hola, chao. ¿Por qué deseas aprender español? Es la pregunta. Sí, correcto. Tú, Sergio, ¿por qué deseas aprender español? Por coloquiar en la lengua española. Es una lengua que yo he iniciado hace muchos años, pero mi dificultad es de hablar coloquiar con las personas. Es okay. Fundamental con personas del mundo de la América Latina, de los hermanos españoles, con Pedro, quería hablar nella su lengua, però non tengo esercizio. Sí, no tengo práctica per poder colloquiar nella lengua española. Es una lengua por me incantevole. Muy bien. Quería hablar y conocer de più. Sí, más. Por leer. Para leer. Y hablar. Ok. Gracias, Sergio. Entonces, Sergio nos está diciendo que él desea aprender español para poder hablarlo, para poder comunicarse con los hermanos de América, de España, y eso es muy bueno, y también para leer los libros en español. Gracias, Sergio. Y yo creo que todos, en general, estamos acá pues para tratar de comunicarnos mejor con nuestros hermanos pues del linaje, que yo creo que, no sé si es el 90%, un buen porcentaje alto de personas hablan español, ¿sí? Son hispanohablantes. Muy bien. ¿Alguien más desea compartir con nosotros por qué desea aprender a hablar en este idioma? Hola, Cecilia. Cecilia. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Quiero aprender a hablar porque para escribir o leer estoy casi bien, pero entiendo hablar más adelante, más veloz, como se dice. Perfecto, gracias, Cecilia. Entonces tú quieres perfeccionar, porque ya hablas, pero perfeccionar aún más pues el idioma y, claro, aprender a escribir mucho mejor. Perfecto, gracias. Muy bien. Si alguien más desea compartir, pues también me puede parar, ¿ok? Vamos a ver los beneficios. Si alguien no entiende algo, por favor me para y con gusto se lo puedo traducir. Pero los beneficios son muchos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma raíz, ¿sí? El español y el italiano provienen del latín. Y vamos a encontrar muchas palabras que son muy parecidas.
y algunas son iguales, ¿sí? Luego, la pronunciación es fácil si lo comparamos con el idioma inglés, ¿sí? Por ejemplo, las vocales se pronuncian igual, la A, la E, la I, la O y la U, ¿sí? El acento es muy importante, yo creo que en cualquier idioma. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. Aquí dice piso, ¿sí? Piso significa piano o pavimento. Piso, con este acento, ¿no? En la I. Piso. Pero si nosotros colocamos el acento en la O, pisó el césped, pisó, es diferente a piso. Pisó el césped, que significa ha calpestato la herba, ¿sí? Es un verbo, ¿sí? ¿Se comprende todo hasta aquí? ¿Sí? Ok. Este luego, verbo pedir. Pisó es del verbo pisar. A pisar. Calpestare, ¿no? Ha calpestato l'erba, per esempio. Ok. Y es un idioma muy usado a nivel internacional, a nivel mundial. De hecho, pues, se dice que está entre los primeros tres idiomas más usados a nivel mundial. Ok. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Sí? Hoy es oggi. Allora, cosa vediamo oggi? Cosa studieremo oggi? ¿Qué vamos a ver hoy? Temas a cubrir. Temas es como una parola per dire, es una palabra para decir argomenti. ¿Sí? Allora, saludo inicial. ¿Cómo me presento? Que ya varias personas lo han dicho. ¿Sí? Preguntas frecuentes. Abecedario. ¿Por qué? Porque hay unas palabras, unas letras, que no lo tenemos en el abecedario en italiano. ¿Sí? Profesiones, colores y palabras. Quizás pues sea mucha información para algunos, para otros sea un poco pues aburrido porque ya creo que están en un nivel más alto en el idioma español, pero poco a poco pues nos vamos a ir, digamos que comunicando mejor y logrando todos un nivel para seguir progresando juntos, ¿sí? Entonces, el saludo inicial. A ver, gracias, por favor, ¿me puedes leer esta oración? Hola, ¿cómo estás? Perfecto. Roberta, la siguiente. Por ahí no está Roberta. Vamos a ver a quién más veo. Vanna. Bien. ¿Y tú? Perfecto. Ahora, Antonina. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere. Chévere. ¿Cosa vuol dire chévere? Muy bien. Chévere significa y quiere decir muy bien, maravilloso. Es una palabra que es autóctona, es típica de Sudamérica, más que todo de Venezuela. Nosotros decimos en Venezuela, decimos mucho, estoy chévere, estoy bien. Sí, estoy muy bien. Me siento de maravilla. Allora, todo eso lo podemos juntar en una sola palabra y decimos chévere. ¿Sí? Ok. Gracias. Gracias a ti. Ajá, esto significa ¿qué haces? ¿Qué haces? Significa... ¿Alguien sabe qué significa qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué fai? Molto bene, Cecilia. ¿Qué fai? ¿Sí?
Estas son un poco las, digamos que unas cuatro oraciones que podemos aprender, ¿sí? Para iniciar una conversación. ¿Sí? Si no queremos utilizar la palabra chévere, podemos decir muy bien. ¿Sí? Me siento muy bien. Ok. Ahora vamos a ver. Esta presentación en PowerPoint yo se las puedo pasar para que ustedes estudien durante la semana. ¿Sí? Y lo puedan repasar. ¿Ok? ¿Cómo me presento si no nos conocemos? ¿Sí? A ver, Vanna, que te llame como Giovanna. Buenos días. Me llamo Giovanna y antustes. Ok, muy bien. Entonces, buenos días, buongiorno. Me llamo Giovanna y ustedes. Me llamo Giovanna y voy. E voy, ¿cómo vi chiamate, no? Sergio. Sergio, scusa, stai là? Puoi rispondere a Vanna? Ok, non c'è Sergio. Sì, Sergio, hai il microfono spento. Buenas noches, Vanna. Buenas noches. Encantado, yo me llamo Sergio. Es un placer conocerte. Conocerte, es un placer conocerte. Muy bien, ah, ahora sigue Vanna y Sergio. Conocerte, sí, el acento conocerte. Yeah. Exacto, en la primera E. Adesso Vanna. Gracias, Sergio. Hay igual para mi donativo. Para mí. Ahí. Y. ¿Dónde vives? Perfecto. Entonces, ¿cómo se diría esta respuesta? Gracias, Sergio. Igual para mí. O sea, es un placer conocerte. Igual para mí. ¿Y dónde vives, Sergio? Vivo en Treviso. ¿Y tú? Vivo en Asha y en la... Ahí, ella. Y él. Y él. Perfecto. Entonces, yo vivo en el ashram y aquí les quería introducir ciertos pronombres que vamos a ver la próxima clase, que ya la preparé, los pronombres personales. ¿Sí? Uh-huh. Los pronombres personales como yo, tú, ella, Lei, él, Lui. Nosotros, voy, vosotros, ellos, y ellos, loro, ¿sí? Noi, voi, loro. Giovanna, ¿puede hacer una pregunta? Sí. El verbo vivo, la palabra vivo, sí. La V de vivo, in spagnolo, in castigliano o in sudamericano, la pronuncia è V di Venezia o B di Bologna o tra Venezia e Enter Bologna? È V di Venezia, sì. Es. Però, che succede? Nosotros, o sea, in questo idioma, il spagnolo, non tenemos. Digamos que la pronunciación tan marcada y tan diferente como debería ser. Yo no siento niente, scusate, no siento niente. ¿Los demás si escuchan? Sí, yo escucho. Ok. Antonina, vedi, no so, el volumen. Ci dici. Io non sento niente.
E adesso si senti? Io sento che tu parli, ma non sento quasi niente cosa dice, né te né altri. Ok, sarà all'interno. Era un buon audio, adesso non più. Ok, e le altre persone sentono bene? Sì, io sento bene. Sì, sì, sì. Sì, si sente bene, grazie. Sì, anche io sento bene. Ok, grazie a voi. Sarà... Io sento bien todos, ma non Cecilia, poco Cecilia. Ok. Yo sí escuché bien a todos, también a Cecilia. Escucho también muy bien a Antonina. Antonina, si puedes revisar la computadora. Porque también ayer no escuchabas bien y luego sí. No repito cosa debo fare. Que ve dire el tu computer o el telefonino o la tablet, no sé con cuál apareció. Vedi bene o se Mauro ti può aiutare perché anche ieri credo che non sentivi bene, dopo sì hai sentito. No, ieri ho acceso il microfono, sì, avevo, voleva auricolare, ma adesso ce l'ho tutto a posto. Ok, se no prova a entrare e uscire, uscire ed entrare. Ok, provo. Ok, entonces... Sergio me preguntaba si la V de vives, vivo, vivo es como la V de Venecia, ¿sí? Y yo les estaba comentando, les estaba diciendo que en el español no hacemos esa diferencia como en el italiano con la V, la B. ¿Cómo se dice? La B di Bologna e B di Bologna. Venezia. Esatto. Bene. Sì. Prima bene. Con le labbra, no? Che si fa questo movimento. Qua invece noi in Venezuela, diciamo nel spagnolo, non facciamo quella differenza tra la V e la V. La V e la B. Esatto. Quindi per quello non c'è problema, è anche, diciamo, più facile. Ok, allora... Vediamo cosa viene dopo. C'è un'altra linea, l'avete visto? Adios. Sì, adios. Hasta luego. Muy bien. Y luego, ciao, nos vemos. Ciao. Nos vemos. Exacto. Entonces, adiós es como un poco más formal y chao es más informal, ¿sí? Las dos palabras significan lo mismo, chao. Adesso bene. Chao, Antonina, senti bene. Sí, adesso bene. Benissimo. Ok. Ahora... Vamos a ver la siguiente página, ¿sí? ¿Cosa vuol dire chao, nos vemos? Ok, chao, nos vemos. Ok, qua anche lo vedete bene. Ciao, ci vediamo. Ciao, ci vediamo. Sì. Ciao, ci vediamo. Ok. Ok. Adesso. Ahora, perdón. Ahora les empiezo a hablar en italiano. Ok. ¿Qué le desearías preguntar? ¿Sí? Cosa desideri domandare. ¿Qué le desearías preguntar? Hemos aprendido a decir qué haces. Cosa fai. ¿Sí? ¿Hablas otro idioma? ¿Quién en este grupo habla otro idioma? Por ejemplo, yo sé que Tina habla otro idioma. ¿Tina? ¿Qué idioma hablas aparte del italiano? Chiedo scusa, che stavo scrivendo, non ho capito bene. Ok, Tina. Dimmi. Tú hablas el italiano, ¿verdad?
Sí. Ok. ¿Qué otro idioma hablas? ¿Idioma? La lengua, sí. ¿No? Exacto, perfecto, sí. Rumeno, parlo la lingua rumena. E un po' di inglese. Perfetto. Perfetto, grazie Tina. Grazie. A te. Poco a poco, quando empezamos a aprender otro idioma, es como que sí. Si ciertas neuronas o nuestro cerebro se abrieran y luego se nos hace más fácil aprender un tercer idioma, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Quién me desearía responder qué edad tienes? ¿Qué significa qué edad tienes? ¿Quién sabe? ¿Cuánti anni hai? ¿O qué età hai? Yo tengo 54 años. Gracias. Marco, ¿verdad? ¿Hablaste tú? Sí. Perfecto. Soy. Gracias, Marco. Entonces, Marco tiene 54 años. Muy bien. Luego también vamos a ver los números. ¿Cómo se dice? ¿Ho sbagliato en español? Sí, me equivoqué. ¿Cómo? Me equivoqué. Me equivoqué. Ho 55 años. ¡Ajá! Te querías quitar un año de edad. Ok, tienes 55 años. ¿Los cumpliste hace poco? Febrero. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Un poco atrasado, ¿no? Ok. Marco, ¿dónde naciste? In La Spezia. Perfecto. Estoy nato a La Spezia. Perfecto. Nací en La Spezia. Después, poco a poco, también vamos a ir viendo eso y los verbos. ¿Ok? Ok. ¿A alguien en este grupo le gusta conocer otras culturas? Creo que sí, ¿no? Muy bien. Estas son otras preguntas que generalmente hacemos para conocernos. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Cosa fai. ¿Hablas otro idioma? ¿Parli un'altra lingua? ¿Cuál? ¿Quale? ¿Qué edad tienes? ¿Quanti anni hai? ¿O qué età hai? ¿Dónde naciste? ¿Dove sei nato? ¿Te gusta conocer otras culturas? ¿Ti piacerebbe conoscere altre culture? ¿Sí? Y poco a poco, la idea es que ustedes lo vayan leyendo en voz alta para que ustedes escuchen. ¿Por qué? Porque en este idioma, el español, tenemos muchas S's. Y entonces hay que pronunciarlas bien. Por ejemplo, nosotros en Venezuela nos comemos las S. Generalmente no las pronunciamos bien, ¿ok? Pero hay que hacerlo muy bien. Por ejemplo, en España lo hablan muy bien con toda la pronunciación. La E final. La S final. Ah, la S final. Okay. Sí. Cultura. Es muy importante. Muy bien. Vamos a ver. Giovanna. Sí. ¿Puedo añadir una cosa? Por supuesto. Que noté. Usted habló del acento. Y cuando se hacen preguntas, los pronombres están acentados. ¿Se puede subrayar esta regla gramatical? Ok.
Cuando hablamos, por ejemplo, de los pronombres personales, ¿sí? Nada más hay dos que tienen acento. Tú, con la U, el acento en la U, y él, Lui, con el acento en la E. Así hagamos preguntas o no las hagamos, esos dos pronombres personales siempre llevan acento, ¿sí? Y por supuesto, estas palabras, que donde, cuando, que se formulan siempre las preguntas, también llevan acento. Eso también es muy, muy importante en la parte gramatical. ¿Por qué? Porque muchas veces, por escribir rápido, generalmente no escribimos los acentos, pero sí es muy importante hacerlo bien y también pronunciarlos bien. ¿Sí, Cecilia? ¿Quedó claro? Sí, gracias. ¿A ti? Ok, empecemos con el abecedario. A ver, Vanna, la A. A, ar, árbol. Perfecto. Vemos que tiene el acento en la A. Árbol. ¿Sí? Gracias. Árbol. Árbol. Con la L final. Árbol. ¿Sí? Federica Chisei, sí. Federica, la B, por favor. B, beso. Perfecto. Vieron que entre paréntesis le coloqué la pronunciación. La A es A. La B es B. Aquí en Italia decimos B, pero en español decimos B. Esa es una diferencia, ¿sí? Gracias, Federica. Paola, por favor, la C. Casa. La C. Aspettate perché non ci vedo poco. Se, ah, la se però ha tanti... Sì. Se o... tra parentesi, beh, vediamo tutti. Sì. K, la K, K. No, non ho capito però. La C. Sì. Si può pronunciare K. Sì. Co-cu. Sì. E la K cosa c'entra? Perfetto. Grazie Paola. Entre parentesi. No, aspetta, sì. Esperami. No, no, sì. No. Non entendiste. Non intendo la K. Sì. Quella okay. Specifica. Sì, è che lo vuoi explicar ora, no? La C. Ok, grazie. Sì. Muchas gracias. A la orden. De nada. Gracias a ti, Paola. La C es un caso particular. ¿Por qué? Porque la C vamos a conseguir una pronunciación fuerte y una pronunciación débil. ¿Sí? Entonces, la C se pronuncia como K. ¿Sí? K, co, u. En cambio, la C con la E y con la U y con la I, perdón, se pronuncia como la S. C, sí. ¿Sí? Por ejemplo, esto es diferente porque la K, la co y la Q se pronuncia igual que en italiano. Pero la C y la sí es con S. En cambio, en italiano sería che, chi, como Cecilia. En cambio, en español, ese nombre de Cecilia es Cecilia. ¿Sí? Ok. Sí, la pronunciación es una C, pero se pronuncia como la S. ¿Sí? ¿Puedo decir una cosa? La sí, K sì. significa il suono duro. K, sì. Co, Q. K sta per K. K.
Muy bien, Cecilia, así es. Por eso lo diferencié. Lo puse arriba, el sonido fuerte, con la K, la Q, la CO, y abajo puse el sonido suave. C, sí. ¿Sí? Giovanna. Sí, Sergio. Allora, Cecilia diceva in italiano l'espressione è un sonido duro e in spagnolo un sonido fuerte. Sì, giusto? Giusto. Duro in italiano, cioè fuerte in spagnolo. E per la C e la C, al contrario del fuerte, è suave. Dulce. No, dulce è il dolce. Suave. Suave. Ah, suave, suave, ok, grazie. Ora, ora che mi si veda. Suave. Cosa vuoi dire suave, scusate? Come? Cosa vuoi dire suave? Come dire un suono soffice. Dolce. Ok. Ok, per facilitare lo svolgimento della riunione, chi volesse tenere l'abilità francese può farlo, chi volesse spegnerla è altrettanto libero di farlo, non pretendere niente. Le domande ai relatori. Grazie Marco, adesso allora tolgo il microfono a tutti e dopo ognuno lo attiva, sì? Poi sarà mia cura riportarle ai relatori. Ok. L'unica informazione che noi che la sera. Grazie Marco, ho capito non che sono io, suggerivi. Io ci ho staccato, non ero io che parlavo, eh. Ah no? No, no. Ah, pensava... Sì. No, no, qualcuno aveva il microfono aperto e si sentiva una conferenza di qualcosa, però okay. Non ero io che parlavo. Grazie Marco, perfetto. Ya lo puse a todos en mute, sin microfono. Ahora le voy a pedir, por favor, a Antonina. No sé si Antonina salió. Antonina, para que sí, me lea la siguiente. Sí, 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 no. Dime. Por favor, para que me leas la CH. Che. Adesso giro il cellulare. C'è. C'è questa. Perfetto, grazie Antonina. Cos'è e... questa c'è questa? La giacca. Ok, grazie. Giacca. Sì. Nosotros en este idioma español tenemos la C con la H. H es la acca, chi e acca. C y H se pronuncian como la che, como la chi, ¿sí? Entonces allí colocamos un ejemplo de una chaqueta, ¿sí? Si capisce, vero. Ok. ¿Quién quiere leer la D? ¿Quién quiere leer la D? Dos. Muy bien, gracias. Y la D se pronuncia así, ¿no? D, no di, D. Como la B, B. Sí, con la E. B, muy bien. Ahora la E, un elefantito que la lea. Muy bien. Gracias, Cecilia. E de elefante. La F y la G, ¿quién me las quiere leer? A ver. F, fuego. Muy bien. Fuego. Y la G es como la C. Vamos a tener pronunciaciones como... fuertes y otras suaves, ¿sí? ¿Quién me las puede leer, por favor, Tina? La G.
la G. Sí, la, de... si puedo pronunciar la ga, no. Sí, he, ga. Ga, gu, ge, gi, y go. Gato. Okay. Gato. Gracias, Tina. Perfecto. Aquí gracias. Tenemos otro ejemplo de pronunciaciones fuertes y otras más suaves. Por ejemplo, la ga de gato, ¿sí? U, luego la g, la ji y la go, ¿sí? Aquí la go es, sería como la ga y la gu, la tengo que poner arriba, ¿sí? Yo lo corrijo y después se lo envío. La go, por ejemplo, de gorra, ¿sí? Gorra, come capello, gorra. Muy bien. A ver, Gracia, ¿quién pregunta, se quiere comer un helado? Pregunta, Giovanna, perdón. ¿Quién pregunta? ¿No están sonido suave con la G? Sí. A ver, son sonidos que son diferentes. Con igual, ¿eh? Sí, son sonidos diferentes. La G, ¿sí? Y la G. Ga, G. Son G, es como que si tú, sí, la G. Es como que si tú botas el aire hacia abajo, G. ¿Sí? Y la ga, ga, hacia el frente. ¿Sí? Gato, jirafa. ¿Sí? Jirafa es otra cosa, pero ahorita, por ejemplo, mi nombre, Giovanna. A mí no me dicen en Venezuela Giovanna, a mí me dicen Giovanna. Gi. ¿Sí? Como la pronunciación de jirafa. Lo que pasa es que jirafa es con la J, pero es más la pronunciación hacia la J que hacia la G. ¿Sí? Sergio, Sergio. Sergio, sí. Exacto. Bueno, gracias. Sergio. Mentre la go, el suono duro, go. Go. Con la O sí. È duro, come la ga. Esatto. Come la ga. Sì, quello lo devo modificare e dopo glielo invio a voi. Già corretto, sì? Lo tengo che corregir, perché allí me equivoqué, yo me equivoqué, sì? Muy bien, ahora, a ver, ¿quién se quiere comer un helado? A ver. Vamos a ver. H, helado. Muy bien. Allora, entonces, la H es la acá, ¿sí? Y se pronuncia H. Pero la H generalmente es muda, no se pronuncia, ¿sí? Por ejemplo, helado. Hombre. Hombre es uomo, ¿sí? Hueso, leosa, hueso, también se escribe con H, pero poco a poco, porque yo sé que es mucha información, y poco a poco vamos a ir aprendiendo a medida que lo usemos y que practiquemos, ¿sí? Giovanna, sí. Scusa, ¿puoi spiegare in italiano quello ultimo che avevi detto che qualcosa non si pronuncia o cosa? Sì. Allora, la H è una lettera muta, sì? Per esempio, qua, nel gelato, si pronuncia helado. Sì? Helado. Helado, ah. Sì. Ok. Dopo ho fatto altri esempi con la H. Per esempio, ossa, si dice hueso, e si scrive con la H, ma non si pronuncia la H. Uomo significa in spagnolo hombre, anche si scrive con la H ma non si pronuncia, sì? Grazie Antonina, perfetto. Ma in alcuni casi H viene pronunciata o no? No, generalmente se lo pronunciano è perché
non hanno un, una bella pronunciazione, no? Si dice così? Perché? Perché per esempio in Venezuela, per dire no hombre, per esempio a volte la dicono è un, come dire cevere, ma è un'altra cosa, si dice no hombre, con la J, ma non si deve pronunciare, la H è muta in spagnolo, sì? Sarebbe più di accento di, diciamo, di paesi o di città. Lo ma, scusami, allora sì. Quando uno dice hola, che lettera è all'inizio? No, no, è che si dice hola, hola. Ah, ho capito. Allora sì. Chi dice hola vuol dire che è un dialetto tipo? Sì, lo sta pronunciando come, forse lo pronunciano nella sua città, ma se vediamo nel dizionario, okay. La H è muta, si dice allora. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí. Ok, gracias. Es muta. Gracias a te. Buonasera, Nives. Entrata Nives. Ok. Adesso la I. È difficile questa parola per voi, iglesia? Iglesia. Sì, no, vero, non è difficile. No. I... Come il cantante Julio Iglesias. Vero? Ok, bene. Allora, qua viene la J, che credo che a voi piace molto, vero? La J. Jabón. Jabón, ja. Jabón. Jabón. Molto jabón. Bene. Bene. E la K, y la K, in italiano si dice K, ma in spagnolo K, di chilogrammo, sì? Ok, adesso ho fatto soltanto due diapositive, perdon. Solamente hice dos diapositivas con abecedario para que no nos aburramos, ¿sí? Mucho. Ahora vamos a leer un poco, porque yo sé que ya de repente deben estar... Aburramos, Giovanna, perdón. Aburridos. Aburrido. Sì, per non annoiarsi, annoiare. Annoiare, sì. Grazie. Grazie a voi. Allora, a che te dedicas? Tina? Eres professora, dottora? Io soy, massagista? No, sì, 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 massagista, operatore olistico. Ah, terapeuta olistico, perfetto. Sì. E también professora di yoga, no? Sí. Perfetto. Sì. Perfetto. Tina, por favor, ¿me puedes leer esto? Profesora, ¿de qué? Idiomas, ciencias, pilates, yoga. Perfecto, gracias, Tina. Recuerden entonces, muy importante, también hablar despacio y pronunciar bien todas las letras. Idiomas. Ciencia, pilates y yoga. Yoga, perfecto. Muy bien, gracias. Por favor, Federica, ¿me puedes leer doctor, doctora? Doctor, doctora, especializad, pediatra, chirurgiano, fisiatra, psicólogo. Gracias, Federica. Muy bien, entonces, doctor, doctora, la especialidad pediatra, recuerden la C, cirujano como una S, cirujano, fisiatra y psicólogo. Gracias. Gracias, por favor, la última.
Tienes que activar, por favor, tu micrófono ¿qué para es? Escuchar. Cirujano. ¿Cirujano qué es? ¿Quirurgo? Sí, quirurgo. Sí. Cirujano. Cirujano, sí. Quirurgo. Cómela así, cirujano. Quirurgo, sí. Gracias, por favor, ¿me puedes leer el último? Tienes que activar tu micrófono, vamos a ver si yo puedo activártelo. A ver. Praticamente ho tutte le finestre, non so come toglierle, le finestre nostre. Quindi, ah. Non so okay. Come... Sì, allora sopra, a destra, sopra. Sì, puoi mettere sì. Soltanto quello che parla. Cosa ti dice sopra la destra? Ah, ok. Sì? Aspetta. Niente, ora ho messo solo te. Ok, perfetto. Però non vedo la finestra. Ah, ok. No. Se lo... Okay, impiegato sinistra. Allora, ok. Impiegato e impiegata. Dove trabajas? Okay. Trabajas. Trabajas. Okay. Ok, junto ahora lo vamos a decir. Empleada, empleado. ¿Dónde trabajas? Trabajas. Okay. Sí. Gracias. Sí, yo sé que al principio va a costar un poco decir la J, pero poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Les voy a pasar rápido esto porque sé que es tarde y ya deben estar cansados. Una domanda, Giovanna, scusami. Sí. ¿Puedo fare una domanda? Allora, ve si legge come ve anche, trabajos, giusto? Sì, sì per noi non c'è differenza tra la B e la V, la V, no, non c'è. Ok, Julio Iglesias, quale lettera iniziale di suo nome? Julio, con la J. Come trabajos? Sì, corretto, sì. Ok, e come si legge psicologo? Psicologo, senza la P, psicologo. Senza la P, ok, grazie. Adesso, estudiante, estudiantes. ¿Qué estudias? Fotógrafo, fotógrafa, fotos. Y ama de casa. ¿Qué significa ama de casa? En italiano... Casalinga. Grazie, perfetto. Allora, chi mi può leggere qual color te gusta más? Ci manca poco. Color te gusta más. Amarillo. Rojo. Wow, bene. Verde. Blanco. Negro. Blanco. Sì. Amarillo, rojo, verde, blanco, negro. Negro. ¿Sí? Negro. ¿A Paola le gusta más el blanco? Me gusta el rojo. ¡Wow! También a mí. Bueno, a mí me gusta casi todos. Gracias. Ok. Ya nosotros compartimos... más o menos información de nosotros. Y les voy a dejar una tarea. ¿Qué quiere decir tarea? Cómpito. Tema. Cómpito. Perfecto. Cómpito. Allora, perdón. Entonces, si queremos aprender a hablar un idioma, tenemos que tratar de aprendernos tres palabras al día. Por ejemplo, hoy hemos aprendido muchísimas, ¿verdad? Pero les dejo esta tarea, ¿sí? Para que la hagan en la semana, yo se las voy a pasar la presentación para que repasen todo y podamos seguir, ¿sí? Hombre, corazón, mujer.
Y después ustedes esto lo van a hacer en sus casas. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Il compito, avete capito il compito, vero? Allora, se noi vogliamo imparare una lingua, dovremmo, diciamo almeno, imparare 3 parole al giorno, sì? Allora, questo è un compito per voi, se volete, non so, domani, venerdì o lunedì, ripassare, o rileggere tutta questa presentazione, così dopo rimane nel nostro cervello, sì? Allora, qua ci sono delle informazioni che credo che tutti sappiamo e qua c'è anche il telefonino. Voi mi potete scrivere anche se volete un aiuto, sì? Allora, come è la lezione di un'ora e so che adesso molti avranno fame e sonno, volevo compiere, diciamo, questa ora, no? L'orario. E vorrei adesso, quisiera escucharlos. ¿A quién le gustaría hablar? Que no esté durmiendo. ¿Les pareció muy difícil? ¿Molto difícil? Giovanna. Sí. Giovanna. Quiero saber dónde estudiar. Ok. Por ejemplo. ¿Existe un libro, un texto o nos da las slides? Sí, yo les voy a pasar todas las diapositivas. Esta presentación se las paso. ¿Sí? Ok. Si me pueden escribir. Gracias. Por favor, su correo en el WhatsApp. Todos tienen el número de teléfono del ashram, ¿no? Del celular. Entonces me escriben sus correos y yo les paso la diapositiva para que hagan la tarea. Così potete fare el compito. A casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y les quería comentar algo más, ¿sí? La inversión, porque esta es una inversión en nosotros, conocer un nuevo idioma, la inversión para las personas fuera de la GFU, de la SOA, es de 40 euros, pero para ustedes es de 30, ¿sí? Y para esto, para mayo y junio va a ser 30. Es decir, tenemos una promoción porque lo que queda de mayo son 2 semanas y después tenemos junio. Entonces, esta es una donación para el ashram, ¿sí? No es para mí, es para el ashram de 30 euros y vamos a tener las clases de mayo y de junio, ¿sí? Ahora lo voy a decir en italiano. Ok. Allora, diciamo la inversione, perché è un'inversione, diciamo, in noi, di imparare una nuova lingua, per le persone fuori della SOA è di 40 euro, per voi 30. E abbiamo una promozione per questo primo mese. Allora, quello che rimane di maggio e giugno saranno 30 euro. E questo è un contributo all'ashram, non è per me, se no per l'ashram. Grazie Cecilia, hai scritto la tua email. Non so se avete domande. Giovanna? Sì, Tina? A me mi gustaría poter salutare mio amico Sergio. Perfecto, salúdalo. Sergio. Ciao Tina. Ciao, ciao Sergio. Un abrazo. Ciao cara. Anche okay. Io cara. Pero esto es un saludo de despedida. Questo è un saluto di, per dire
ci vediamo dopo, ciao. Perché? Perché il saluto iniziale com'è? Con la H? Hola. 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 Sì, all'inizio si dice hola. Non possiamo dire ciao perché è dire bye bye, no? Ciao e bye. Ah, ok. Sì? Nos vemos. Ciao para despedirse. Muy bien. Eso es Cecilia. Cecilia y Sergio. Le tengo que decir su nombre en español, ¿verdad? Ay, gracias a todos. Espero que les haya gustado. Poco a poco. Gracias, pues. Sí, poco a poco mejoraremos. Gracias a ustedes. Que tengan una feliz noche. Abrazos. Y cuídense. Ciao. Ciao, Giovanna, grazie, grazie. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao Giovanna. Ciao. 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 Ciao.